vean ahí aquí, aquí las directivas. Están partiendo los productos. Están partiendo productos. Frente a frente. Eso es lo que está pasando en este ciudad de la plaza de esta gana. ¿Dónde va? Continuamos con la transmisión. Señalar que continúa el enfrentamiento entre productores de coca de los Yungas en La Paz y efectivos policiales. Calma. Realmente el ambiente es tenso en este sector porque el enfrentamiento continúa, porque de la parte superior le llegan a lanzar piedras. Eso es lo que está pasando en este momento. Nos encontramos en la frente de Terminal Winarfa. Es una transmisión a través de frecuencia 101.3 FM Bolivia para toda la región de los Yungas a nivel departamento de La Paz. Observamos de fondo que los policías se proceden. Y esto sucede cuando pues ya se llegan a lanzar cachorros de dinamita. Thank you.
Es una campo de batalla en este lugar. Una puerta. Guarda, Policía Nacional, guarda. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Eso es lo que está pasando en este lugar. Continúa el enfrentamiento entre efectivos policiales y los constructores de Operación de la Paz. Insisten, ¿no? Con este cierre del mercado paralelo, por eso continúan movilizados a esta hora de la tarde. Sí,
no están de acuerdo con la apertura de este predio al que consideran de ilegal. Reiteramos que las viviendas en este sector pues, se ven afectados con el detonar de dinamitas, los agentes químicos que se dan también, que se están dando uso, los efectivos policiales. Observamos una vivienda que se ve afectada por el agente químico. La policía está avanzando, observamos eso desde este sector. Vamos a escuchar la declaración de un vecino que se advirtió ante un medio de comunicación. De torturas por parte de los señores cocaleros. No nos dejan trabajar. En realidad no nos dejan hacer nada. Yo quisiera que ellos hablen, dialoguen. El diálogo es la mejor forma para poder solucionar. Si no con esta torpeza. Hay niños, hay ancianos. Tenemos un hospital aquí cerca. Yo quiero que estos señores dirigentes estén en el hospital enfermos y meterles gas ahí. Si no les va a gustar lo que están haciendo aquí, en nuestra ciudad. Es increíble. Sí, necesitamos paz, por favor, necesitamos paz. Tenemos niños aquí en las casas. Tenemos que vender, a veces así nos perjudican. Nosotros vivimos día al día nomás también, joven periodista. Y ¿ustedes son comerciantes? Sí, vendemos aicitos, nos hacemos estos puestitos. Y esto es bien feo lo que está pasando con ese joven herido más que ha habido en la plaza. Ya la han llevado, dice que está en cirugía ahorita, pero sus intestinos según dice que están afuera, todo, no sé. Esas cosas pasan, nosotros quisiera que solucione de una vez esto el gobierno. Por favor, señor periodista, les rogamos. Ya hemos escuchado las declaraciones de los vecinos de la zona de Villa Fátima. ¿Qué les pasa a su molestia, no? Con raíz de este enfrentamiento, porque ellos se ven afectados. Y también le están solicitando al gobierno de que dé una solución. También llegaban a sugerir de que el diálogo sería la manera de dar una solución a este conflicto que aún persiste en este sector. Gracias.
permite, le vamos a dejar por este momento con las imágenes, por favor, desde La Paz, desde el video. Lo que vas a poner es que no porque a lo que está metido a la amigos en la ciudad de La Paz. Otra vez, les vamos a escoger el nacimiento en Zapán de querer y de cerrar para ellos la puerta. La policía sale. Van a lanzar porque está. Vamos a nosotros retroceder. Aquí en la parte alta van a lanzar cachorros desde ahí. Con explosivos, con petardos, la policía respondiendo con gases lacrimógenos. El viento hace que se propague por toda esta área, ¿no? Por toda esta área acá, donde nosotros nos encontramos acá.
observamos que efectivos policiales están avanzando hacia los movilizados. Nos referimos a los productores de coca. Realmente en este sector se volvió un campo de batalla. Proceder a los movilizados. Thank you.
Elena, ya no tengo tarjeta. ¿Te tiene la que hace los tarjetas y estás con ellos? Thank you.
fecha. Efectivos policiales hacen de retroceder a los policías de corte. Pero continúan lanzando, ¿no?, los movilizados piedras. Así como los agentes químicos que dan uso los efectivos policiales. Continúan avanzando los efectivos policiales. Thank you.
Paralelas de esta avenida principal a Ramiro Castillo, paralelas también pasando de dispersar la gente un producto de fondo. Hasta las calles adyacentes de la avenida principal de la zona de Villa del Carmen se ha dispersado el enfrentamiento. Lo podemos llegar a reflejar en imágenes. Thank you.
la calle 9 de la zona de Lanzar, me llegó el enfrentamiento, me comentó. Es más calma, se puede decir, entre los enfrentamientos, me están haciendo. En este momento. Avanza la policía. La policía a que avancen hasta los móviles. Bueno, los hicieron retroceder movilizados hasta la cañería de los años de carne. Y observamos hasta la calle 10 de la zona Villa del Carmen, hicieron retroceder a los productores de coca.
Una transmisión del programa de otro formato. Yo estoy aquí en la calle 10. Vecino, vecino, vecino. Mira, aquí está mi mujer, imagina, mi película, mi sobrina, mira, estamos comiendo mi trabajo hoy día, jefe, he tenido que trabajar. ¿Qué tal la foto? ¿Qué tal la foto? Estoy aquí conectado, no tengo nada, poquito, ¿para qué te voy a decir? Si me está ahorita el policía, igual abajo me has revisado. ¿Cómo me has revisado? De mi trabajo, la foto, ¿cuándo? De mi trabajo ya. Estoy saliendo ahorita, por eso estoy en mi casa. Sí, entren si quieren todo. Que te quedas policía, están revisando a una persona. Para corroborar, si es cocalero. Es que es vecino del lugar. Sabe todo, se sabe, he visitado todo lo que guste, estoy en el quiste en mi casa, chicos, viva aquí. Igual me han dicho los policías. Con eso me cambio. Es que, papito, trabajo con esos sucios, en sucios de ahí. Yo me cambio siempre. La explicación correspondiente que le han. No tengo nada, jefe, ¿por qué te vas a decir? Si vivo allí, mira, que estoy entrando, vivo, que por eso me estoy pasando. La explicación, ¿no? Que era el transeúnte de que era vecino del lugar. Pero los efectivos policiales les han pedido revisarlo todo, sus mochilas, bolsillos, y lo dejó avanzar. Estamos aquí en la calle 10 a esta hora, llegando al final de esta transmisión. Parece que ha terminado esto finalmente. Después de tres horas, van a detener, observamos que van a llegar a detener a unos bastante coca. Ha lanzado un cachorro de dinamita el muchacho con una gorra roja. Lanzó un cachorro de dinamita y se corrió. Querían agarrarlo, no lo han agarrado. Y él lanzó un cachorro de dinamita. Él lanzó un cachorro de dinamita que va a extorsionar. Quisieron agarrarlo, pero no pudieron. Él lanzó un cachorro de dinamita. El cachorro no explotó, no explosionó. También durante nuestro trabajo hemos encontrado varios.
catástrofe de la vida que no ha explosionado. No ha explosionado, pero es peligroso pensar, ¿no? Solo sabes qué momento puede explotar a esa. Estamos en la calle 10 de Villa del Carmen. La policía llegó hasta aquí. De esta manera, amigos de Radio Éxito y seguidores de la emisora, les reflejamos este enfrentamiento que se ha registrado entre productores de coca de las yungas, efectivos policiales, movilización, enfrentamiento que continúa a esta hora en la tarde. Recordemos que el sector movilizado exige al gobierno cierre del mercado paralelo que está en la calle 1 de la zona de Villa del Carmen, a la que califican y denuncian, ¿no?, de que este predio es ilegal. En principio, pues, los movilizados hicieron retroceder a los efectivos policiales. Posteriormente, los efectivos policiales quisieron retroceder a los movilizados hasta este sector, la calle 10 de la zona de Villa del Carmen, de la ciudad de La Paz. Carga, yo ya tengo cuatro. Ya casi en el final de nuestra plana. Estamos en las imágenes, las últimas imágenes de lo que ha significado esta nueva jornada. Parte superior también se observa a los movilizados. Por segunda semana, activos policiales analizan cómo se ubica esa parte superior. Retrocedemos un poco porque están lanzando piedras de la parte superior. Esta es la información. Continúan lanzando piedras en la parte superior los cocaleros. Efectivos aguardan, ¿no?, en este momento poder subir a la parte superior. Van a proceder a revisar a los que corremos al motorizado. Cuidado con las piedras. Los policiales observamos que están revisando el vehículo que venía del sector motorizado, que estaba transportando un pasajero. Están corroborando que un transporte ahí no sea parte
de los inmovilizados. Continúa el ambiente tenso en este sector porque los bomberos se encuentran acostados. Más de una cuadra y efectivos policiales se encuentran en este sector. Observamos en esta movilidad que se está retirando una familia que rentó. Afectado por los agentes químicos, hemos apreciado niños que salían. Porque la transmisión más adelante transmitimos lo que llegue a pasar.